sus oponentes prácticamente se apoderan de todo lo que tocan. Han venido con el deseo de llevarse la victoria. No existe una tercia femenil más dominante. Y por eso ha llegado hoy de Escobedo, Nuevo León, para el mundo. ¡Maravilla! La reina del escándalo, la Hiedra. Y la doble campeona, reina de reinas y campeona de parejas mixtas. Y también orgullosamente regiomontana, ¡Flame! Cuando ella entra, viene con todo, de una legendaria familia, una de las grandes luchadoras mexicanas. Los orígenes de Triple A llevan este nombre escrito: Fabi Apache. Señoras y señores, en nuestra primera contienda lucharán en relevos atómicos a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee hoy, viviendo su primera triple manía, le damos la bienvenida a El Suavecito. Y como reglas, todo lo que pase esta noche, bajo lo que se considera ya tradición clásica de Triple A en Triple Manía, todo, todo es válido. Oye, ya llegaron ahí con El Suavecito, Hugo. Le dieron su bienvenida en Triple Manía, pero ya se lo llevó también Estrellita. Qué envidia. Estrellita se acercó y como que me puso nervioso. Me miró como Blancanieves de momento y no sabía yo si saludarla o salir corriendo. Uy, el equipo de las tóxicas hoy. ¿Te he dicho cómo me caen bien las tóxicas? Sí, me lo has dicho. Oye, para comenzar de inmediato, los retos se van a vivir dentro de esta triple manía. Y es Fabi Apache en contra de la caribeña, en contra de Dalis. Estamos hablando de dos tremendas luchadoras. Una panameña, la otra de suelo mexicano, pero gran experiencia en todo lo que hacen. Aquí hay maestría. Las dos buscando con ese doble enganche. ¡Vámonos! Y es que la experiencia que tienen ambas gladiadoras, el poderío por parte de Dalis, la doble patada con la que buscaban en ese ataque, se quedan mirando fijamente. Un pequeño escarceo, pero creo que no van a descansar hasta que se vean en un enfrentamiento una contra una. Sobre 14,000 fanáticos en el estadio de béisbol de los Sultanes para ser testigos de Triple Manía 2024, la edición número 32. 32. Y Jesús Zúñiga ha estado en 30. ¡Wow! Y ahí está Flamer en este duelo, al que saludamos con mucho gusto, la voz oficial de Lucha Libre AAA que está con nosotros y es un gusto tenerlo. Nuestro brother, Semicarrusel, el martillo, dispara a la maravilla, va a las cuerdas, viene con todo, hacia arriba. Trata de levantarla, pero ahí está la agilidad y sobre todo la manera como hemos visto ese crecimiento luchístico de Reina Dorada. Y aquí cualquiera de estas luchadoras le puede hacer pasar un susto al mejor de los luchadores. Son tremendas. Buena patada en el abdomen y por el otro lado la tóxica. ¡Peligro, peligro! Que está a la expectativa, pero ahí en ese giro desde las alturas y buenas las tijeras que está consiguiendo. Reina Dorada para enviarla hacia afuera, pero ya cayó en la cueva de las tóxicas y ya también están castigando a Estrellita. Y como lo dijo el León Mexicano Guillén, la tercia, la facción más peligrosa en la lucha libre femenina en México, ¡las tóxicas! Patadas al abdomen y ahora buscando en este castigo cómo se suman sobre el poste y además el remate. Estamos viendo cortesía de Flamer para expulsar del encornado a Reina Dorada. Y ahora, hoy es la Caperucita, pero ¿sabes si Caperucita llegó a la secundaria alguna vez? Porque ahí está el duelo que tiene con esta Estrellita y la patada ahora que está sufriendo, no solamente con las tóxicas, sino que hoy Dalis está reforzando esta agrupación.
¡Dale que no soy yo! Enviándola sobre la esquina y para allá va. ¡Auch! El contacto primero de Flamer. Y la doble combinación, tanto de la hiedra como de maravilla. Y van sobre la esquina. ¡Oye, de las coletas se está levantando Estrellita! ¡De las greñas! ¡Y vámonos! ¡A volar con ese giro! Contra la lona y expulsándola del exadrilátero. Y ahora es la propia Fabi Apache probando las patadas entre el pecho, entre el cuello. Bueno, el dolor, cómo se cimbra el cuerpo de Fabi Apache. Hora local del Pacífico sobre las 7:18. Todavía como que recién está cayendo el sol sobre esta noche histórica. Triple Manía 32, 2024. León Mexicano, Guillén, la Pantera Ecuatoriana. Savinovich, te dicen ¡gózatelo! El control que estamos viendo de Dalis y cómo mandan a Fabi Apache sobre las cuerdas, pero cayó en el engaño. Ahí está la experiencia que tiene Fabi. ¡Wow! El doble impacto y también para maravilla, qué creilita y qué quebradora. Y como diría Shakira, las mujeres facturan, mi querido Guillermo. Otro impacto más y para allá va Fabi. ¿Cómo mandaron a volar a la reina de reinas? ¡Dale que no soy yo! Es hasta allá, mandaron a Flamer. Ahí está la mirada que está teniendo el suavecito, tratando de poner un poco de control. ¿Pero quién va a controlar a Sexy Star, a Reina Dorada, Fabi Apache, Estrellita? Pide que sea el duelo uno contra uno. Y además con el suavecito tenemos la suavecito, Cam. La emoción al rojo vivo. Ahí están sobre la esquina Sexy Star y Reina Dorada, que hoy traen las máscaras combinadas, las únicas dos enmascaradas del equipo de los técnicos. ¡Qué manera de comenzar Triple Manía desde el estadio de Monterrey! Esta es la agilidad que muestra siempre Sexy Star y la patada sobre el rostro. Y para que diga maravilla, por si ya se le olvidó esta rivalidad, como levanta con la fortaleza y esta es la felina campanilla con ese impacto. Buena manera de dejarla contra la lona Sexy Star. ¡Qué velocidad, amplitud de experiencia, de movimientos y una rudeza implacable de Dalis, la panameña, la caribeña! Destroza cara, le dio con todo. Impacto durísimo, el golpe que está sintiendo y ahora va sobre la esquina. Oye, Hugo, ¿quieres saber a cuánto estamos de temperatura? Ok, dame la temperatura. Para que entiendan los que son grados, parece 93 grados. ¡Wow! 34 grados centígrados que tenemos aquí en Monterrey. Ok, 93 Fahrenheit, ¿verdad? 93. ¿Y entonces en centígrados? 34. En cualquiera de las dos temperaturas se puede freír un huevo sin aceite en el sartén. Así estábamos nosotros hace rato. ¡Vámonos! Golpe para Fabi Apache. Las patadas de canguro de Estrellita. Oye, pero ¿con qué velocidad? Ya llama maravilla. ¡Venga, consumo! Cobedo, Nuevo León, y qué golpe le han dejado en la cabeza, Estrellita. No nos vayan a lastimar a nuestro crush. Mira esto, escalerita al cielo, semicolumbio, y vámonos. ¡Qué velocidad la que está mostrando Estrellita! Ex campeona reina de reinas y ex campeona nacional femenil. En el toque de espalda. ¡Se están equivocando las tóxicas! Y esa patada le borró el rostro a Lady Maravilla, el impulso. Viene la Sexy, y ahí están las pinzas invertidas. Para afuera Sexy Star y se abre el espacio. Y mucho cuidado con lo que pueda hacer esta gladiadora, porque allá van peligro, Sexy Star peligro. Y Estrellita. Doble tope entre segunda y tercera. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Ahora el duelo es Flamer en contra de Reina Dorada, y ahí están las tijeras. Semicarrusel acompañada, dispara bien. Y mira, viene por más, la Reina Dorada. ¿Qué va a ser Reina Dorada? ¡Torrique para afuera del encordado! ¡Sí, sí! ¿Se hubiera sido boliche? ¡Una chuza! ¡Y mira quiénes han quedado arriba del exadrilátero! ¡Ay, mamá! ¡Fabi en contra de Dalis! ¡Esto lo quería ver yo! ¡Doble impacto de antebrazo! ¡Va hacia atrás, Fabi! ¡Pero para nada! ¡Auch! Están dándose la mera torre. Ay, ahora buscaba la palanca sobre el brazo. Por ahí está la agilidad. Uy, patada a la cabeza. La dejaron viendo visiones. Pero cuidado, peligro. Mira quién se acerca Y lo decías. En donde prácticamente todo es válido. Golpearon en la cabeza, Fabi. La fortaleza de Dalis con ese bombazo. Al estilo Dino Bravo, bombazo corredizo. Tres. Con la asistencia de la hiedra. Así es. Porque dicen que las rubias se divierten más. El triunfo es para Dalis y para las tóxicas. Venenosas, peligrosas.
esta unión de las tóxicas con Dalis, fuerza, belleza, agilidad. Bueno, prácticamente tienen... No, no me digas que ahí vienen. Yo hablando bien de las tóxicas, ahí vienen. No puede ser, no puede ser. ¿Quiénes son las mejores? ¡Las tóxicas! Well, yo no he dicho nada malo, no me han dicho nada, absolutamente nada malo. Nada malo, nada, nada, de verdad que nada. Como que nos dijeron ole aquí en la mesa las tóxicas. Oye, ganen o no.